En realidad BenTV es Ventana, Encuentro y Negocios de Cine. De eso se trata este evento, eso es lo que está sucediendo entre productores y distribuidores de contenidos nacionales argentinos y compradores internacionales que vienen a adquirir derechos de exhibición de contenidos de televisión. El origen de este contenido es diverso. Hay contenidos llevados adelante por productoras privadas, por departamentos, contenidos que están representados por departamentos de ventas de algún canal de televisión privado. Y fundamentalmente, y la mayor cantidad de horas de contenidos son las resultantes del concurso que se hizo a través del Plan de Fomento a la Producción de Contenidos para la Televisión Pública. Estos contenidos provienen de todo el país, eso es lo interesante, la diversidad de contenidos que tenemos para ofrecer. Y están representados aquí por gente de todas las regiones del país que han sido capacitadas para la venta, porque esta es una experiencia nueva para muchos. Hemos tenido que aprender cómo se vende contenidos para televisión. Entre los compradores, que hay 100 acreditados que han venido de diferentes partes del mundo, hay canales privados y canales públicos. En general compran mejor los canales privados. Y bueno, hay una demanda de toda Latinoamérica y también de Europa, Estados Unidos. Tenemos compradores orientales de Japón y de China que han venido. Tenemos compradores de Australia y Nueva Zelanda, de Alemania, Francia y España son los que más asisten a este tipo de eventos porque hay ya una relación cultural previa y una compra de contenidos previa. Esto no ha sido solo un fomento, o sea, darle dinero a la gente para que produzca, sino que ha habido todo un seguimiento de capacitación, toda una formación del sector, y ahora estamos en el paso siguiente, que no hubiéramos imaginado que iba a llegar tan rápido, que es el de comercialización. Fundamentalmente el nuevo actor que está presente en BenTV son los contenidos que fomentó el plan de fomento de los contenidos para la nueva televisión digital abierta. Estos son 149 proyectos que se produjeron durante el año pasado y principios de este año, que ya están en su gran mayoría entregados y que son fundamentalmente series de ficción, documental y unitarios producidos por productoras nacionales, pero también federales. Lo nuevo dentro de todo eso son los productores sin antecedentes. El Ministerio de Planificación con el INCA ha arribado a un acuerdo estratégico hace ya un año y medio, casi dos años, para el desarrollo del sector audiovisual en el marco de la televisión digital abierta. El Ministerio de Planificación Federal tiene a cargo la implementación del sistema argentino de televisión digital abierta en este desafío, que no solamente es la producción de contenidos audiovisuales, la mejora en la calidad de la producción de contenidos audiovisuales, sino que también es pensar la política de manera integral e inclusiva a partir del desarrollo de distintas acciones.